Bienvenidos a otro episodio de Tercer Calificado Orange. El día de hoy les traemos Krillin. Qué padre está este Krillin bootleg. Lo vi hace un tiempecito y me gustó mucho. Y ahora me volví a topar con este Krillin. Es de vinil suave. Mide como unos 19 centímetros. Si ustedes han visto Dragon Ball, se acordarán que este Krillin es de la primera temporada. Y bueno, tiene cuatro puntos de articulación. Lo que es la cabeza, se gira. Los brazos se giran del hombro nada más. Y la cintura. Es vinil suave, hueco. Está muy padre. Tiene su clásica cara de travieso, de carrilla, de cuando trataba de sacar ventaja de Goku. El esculpido está muy bien. Tiene detalles su trajecito. El pintado también está bien, perfecto. Un poquito de detalles en la falta de pintura, pero bueno, es un bootleg. Ustedes lo pueden retocar si tienen esa habilidad de retoque, pero a mí me gustó así tal cual. Es buena opción si la quieren customizar, para eso son nuestras figuras también. Y bueno, la cara está muy bien pintada, los ojos también, el esculpido está muy bien. ¿Se acuerdan de esos capítulos cuando Goku entrenaba con este Krillin y el maestro Roshi? Era una serie muy chispa, vean en la carita, me trajo muy buenos recuerdos y se los quise compartir. ¿Estás viendo Orange? Mide aproximadamente 19 centímetros. Es un vinil suave. Y bueno, aquí se los pongo en esta clásica pose. Y bueno, ¿qué les pareció? Este ya tenía tiempo que lo andaba buscando por su cara. Todavía tenía esa cara de niño picarón, ¿no? Dejen acá abajo sus comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de Krillin? De esa clásica caricatura de Dragon Ball. Y bueno, espero les haya traído un bonito recuerdo. Y nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Adiós. ¡Hey! Gracias por ver este video. Y ya sabes, me harías un gran favor que te suscribieras, me siguieras, dale like y puedes compartir el video. Saludos y nos vemos en el próximo video.